Bueno, tenemos el gusto de tener a Nadia Roux, profesora de la Universidad de Michigan, para conversar con ella sobre las problemáticas educativas, económicas, políticas y existenciales que dificultan el armado y la presentación de la tesis de posgrado en la Argentina, que es una investigación que se está realizando en la Universidad Nacional de Lanús, dirigida por la doctora Esther Díaz, y que en la cual participan el Departamento de Artes y Humanidades y el Departamento de Salud Comunitaria. Ana, lo que estamos interesados es ver la experiencia de los posgrados en Estados Unidos. ¿Qué nos podés contar? Respondiendo un poco a las preguntas que me plantearon, en términos de la cantidad de alumnos que terminan la tesis dentro de un plazo determinado, en general la mayoría, la enorme mayoría de los estudiantes de maestría termina completando la tesis. Es una tesis, digamos, pequeña, ni siquiera se llama tesis, se llama proyecto final o algo así. La terminan en los 2 años en los que cursan la maestría, la enorme mayoría. No sé el porcentaje, pero yo diría 90%. Tienen hasta un plazo máximo de 5 años, para, en el caso de que no lo terminan o que les haya quedado algún curso colgado, por ejemplo, que no hayan terminado, porque a veces, por ejemplo, si se hacen la cursada pero no entregan todo lo que tienen que entregar para terminar el curso, o no rinden el examen, si hay un examen, para completar eso o para entregar el proyecto final, tienen hasta un plazo máximo de 5 años desde que iniciaron la maestría. Eso es para los estudiantes de maestría. Los estudiantes de doctorado tienen hasta 7 años desde que empezaron el doctorado para presentar la tesis, y 5 años desde que defienden la propuesta de tesis. Defienden una propuesta y después trabajan en la tesis, y ahí tienen 5 años. Y la mayoría, digamos, una de las cosas que monitorea mucho la universidad es si los alumnos terminan o no terminan. Entonces, el tener el porcentaje de graduados que implica completar la tesis es un número muy importante para la universidad, porque influye en los rankings de los programas, etc. Entonces, el tener una tasa alta de alumnos que terminan es un factor muy, digamos, importante y deseable. Y que si baja, vienen y nos preguntan qué pasó, por qué tienen alumnos que no terminan. O sea que es un tema de bastante interés. Se ve muy mal que un departamento tenga un alto porcentaje de estudios de alumnos que no terminan. ¿Y el proceso de escolarización de esos alumnos cómo es? ¿Días por semana, horas? Y eso es difícil de resumir, porque la estructura de los programas de posgrado ahí es a través de créditos, ¿no? Tienen que tomar una cierta cantidad de créditos para completar. Normalmente toman, está dividido en semestres, son 4 semestres. En realidad no son semestres, son 4 meses, no son 6 meses. Pero tienen 2 semestres el primer año, los de maestría, 2 semestres el segundo año, y en el intermedio tienen lo que se llama un internado, que tienen que trabajar 6 semanas en alguna cuestión práctica, digamos. Y cada semestre tienen que tomar, es variable, pero qué sé yo, deben tomar alrededor de 16 créditos por semestre, por ahí oscila entre 14 y 18. Cada crédito representa una hora de clase por semana. O sea, más o menos por ahí toman, están en clase, tomarán 4 cursos de 4 créditos o 5 cursos de 3 créditos. Y eso significa 15 horas de clase. La mayoría son, la enorme mayoría de los alumnos son full time, o sea que están estudiando. No están haciendo otra cosa. Bueno, trabajan por ahí en cosas relacionadas con los estudios. Tenemos, por ejemplo, estudiantes de doctorado, es muy común que trabajen como asistente de investigación en un proyecto de investigación a tiempo parcial, o sea, la mitad de 20 horas por semana. Y trabajan, a veces eso coincide con la tesis, a veces no, depende. Muchas veces también trabajan de docentes, de ayudantes docentes en cursos. Y también, más o menos, generalmente cuando trabajan 20 horas por semana, pero es algo relacionado con lo que están estudiando, porque están dando clase o están trabajando en algún proyecto que tiene alguna relación
Los estudiantes de maestría en general, por ahí alguno tiene algún trabajo de ese tipo, pero probablemente yo diría que la mayoría no trabaja, o trabaja algunas horas, ¿viste? No tienen trabajo full time, no tienen. ¿Las maestrías son posgrados que suelen abordar apenas terminan el grado o lo empiezan mucho tiempo después? Eso es variable y ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Las maestrías en salud pública, que se llaman MPH, Master of Public Health, tradicionalmente, o sea, cuando la hice yo, por ejemplo, era sobre todo enfocado a profesionales que hubieran tenido ya alguna práctica profesional. Entonces era gente que ya había trabajado en cuestiones de salud, médicos o enfermeras, o también gente de ciencias sociales, pero que había tenido alguna experiencia de trabajo, o sea que no eran recién graduados. Y muchas de esas maestrías eran muy cortas, muy intensas, pero muy cortas. Por ejemplo, la maestría que hice yo era un año, y era muy intensiva, pero un año. Con el tiempo eso ha ido cambiando y ahora, por ejemplo, la maestría que tenemos nosotros en Michigan, en salud pública, es de 2 años y tenemos muchos alumnos que acaban de terminar lo que se llaman el undergrad, el pregrado. También hay otros que no, pero yo creo que el porcentaje de los que vienen directamente al terminar el college es bastante alto, lo cual tiene sus desventajas, ¿no? Porque tienen muy poca experiencia, ¿viste? Y yo creo que en otras escuelas de salud pública en Estados Unidos ha habido un proceso parecido. Inclusive, a veces no terminaron el college y entran a hacer posgrados. Bueno, lo que están haciendo ahí, en algunos casos hay, en algunas universidades pueden sacar el pregrado y la maestría como al mismo tiempo. Entonces terminan el pregrado y tienen ya una maestría. Se les prolonga por lo menos, qué sé yo, por ejemplo, un año el pregrado, que allá es de 4 años. Pero no es muy común eso. En general la mayoría hace los 4 años de college y luego entra y hace la maestría de 2 años. También hay gente, como dije, que trabaja en otros lugares. También tenemos, por ejemplo, estudiantes de medicina que están haciendo una maestría al mismo tiempo y que se toman un año. Estudiantes de doctorado también, pero lo de maestría probablemente sea más común. Entonces se les alarga la carrera de medicina 1 año y medio, pero hacen, cuando terminan medicina, también tienen una maestría en salud pública. ¿Y los docentes? ¿Cómo es la dedicación, la pertenencia a universidades? Los docentes son todos de dedicación exclusiva. O sea, hay dos tipos de, digamos, de profesores en la mayoría de las universidades de Estados Unidos en salud pública. Hay gente que está en un track que es de docencia e investigación, que es la que da lo que llaman tenure, o sea, los puestos fijos. Y esa gente está toda dedicada exclusivamente a la docencia y a la investigación. Ahora no hacen solo docencia, también hacen investigación, pero no tienen otro trabajo que no sea en la universidad. Y después hay otra gente que hace investigación pura y exclusivamente, que ocasionalmente da clase, pero no es parte de su descripción, digamos, del trabajo que tiene, no incluye la docencia. ¿Puede pertenecer a más de una universidad un docente? No, sería muy raro que perteneciera a más de una universidad. A veces puede haber alguien que tenga lo que se llama un appointment como adjunto, puede ser adjunto por ahí en otra universidad, pero eso no le implica ningún tipo de compromiso, de responsabilidad. Es un cargo que por ahí se da por alguna cuestión logística, porque para colaborar o para ir a dar un cursito de vez en cuando de unos días le tienen que dar ese tipo de cargo, pero la enorme mayoría está en una sola universidad, sí. Y en el grado y en el posgrado, allá en Estados Unidos, ¿los estudiantes reciben formación en investigación? Sí, cada vez se reconoce como más importante el incluir, tanto en el pregrado como en el grado, alguna experiencia de investigación. Entonces, por ejemplo, en las maestrías, sobre todo en la maestría en epidemiología, gran parte de los cursos que se dan están orientados a la investigación y la
el proyecto este que hacen, la especie de tesina que hacen, es generalmente un proyecto de investigación. De hecho, incluso hay gente que piensa que se le da demasiado énfasis a la investigación, que tendría que estar muy desbalanceado hacia la investigación cuando tendría que tener, sobre todo para los que están haciendo la maestría, reforzar un poco el componente más de la cuestión más práctica de lo que es el trabajo de salud pública, que no es investigación, ¿no? Por supuesto que el doctorado es casi exclusivamente de investigación, muy enfocado hacia la investigación. Y hay muchos de lo que allá se llama pregrado, que son los que hacen los 4 años del undergrad, que, por ejemplo, nosotros tomamos a veces estudiantes que tienen una pasantía de investigación y trabajan con nosotros en el pregrado para tener alguna experiencia de cómo funciona un proyecto de investigación. ¿Y ellos incorporan alguna investigación? Sí, viste, hacen alguna lo que pueden, por ahí participan, hacen una búsqueda bibliográfica o ayudan a recopilar algún tipo de información, participan de las reuniones, depende de lo que sepan hacer. Muchas veces son cosas cortas, ¿no? Pero o aprenden a entrar datos en una base de datos, cosas así. Y la universidad a veces también tiene fondos que destina para pagarle a esos estudiantes, para pagarles por el trabajo que hacen. Lo que observamos acá, y bueno, sabemos que no es solamente acá, es el tema del problema de la escritura, ¿no? Si nos enfrentamos al desafío de tener que escribir, y muchos en sus prácticas del pregrado no han tenido experiencia. ¿Cuál es la reflexión que vos tenés desde Michigan sobre el tema? Ese es un problema allá también, digamos, es un problema bastante, bastante importante. Porque los estudiantes cuando llegan, yo creo que lo mismo que decís vos, entran a la maestría con muy poca, sí, habiendo tenido muy poca entrenamiento en cómo se escribe una, no solo un artículo científico, sino un documento que tenga un argumento lógico, digamos, no tienen mucha experiencia. Entonces es un problema, y también tanto estudiantes de maestría como de doctorado. Y bueno, estamos viendo cómo se resuelve. El departamento mío había implementado un curso específico para ayudarles a escribir trabajos científicos. Que bueno, tuvo una recepción, digamos, no funcionó muy bien, y estamos reviéndolo y reevaluándolo para intentar integrar eso con la tesina, para que sea una cosa integrada. Entonces, que básicamente lo estamos convirtiendo en lo que llamamos un curso de comunicación científica, que no es solamente de cómo escribir un trabajo científico, sino de cómo hacer una presentación, de cómo se crean, ¿viste?, diapositivas adecuadas a lo que estás presentando, de cómo se comunica las cuestiones de ciencia o de salud pública con públicos diversos. O sea, incluir, hacer una cosa de un requisito que tengan que hacer todos, un pequeño seminario sobre comunicación científica. ¿Y el título de posgrado tiene peso allá? Es decir, desde el punto de vista académico, como antecedente, desde el punto de vista económico, ¿se reconoce económicamente? Tiene mucho peso. Por eso lo hacen. Y nadie, o sea, sería muy raro que alguien, o sea, es muy raro, por eso les digo, nadie. Es muy raro que alguien curse y no termine, porque sería como una cosa ridícula, ¿no? Como que quieren el título, porque el título sirve después para conseguir. Pero cuando decís mucho, ¿qué significa? ¿Qué puede? Bueno, que les abre el acceso a una serie de puestos de trabajo que no tendrían si no tuvieran ese título. ¿Y además un plus salarial por el título? ¿En la universidad, por ejemplo, para los docentes? Mira, eso la verdad que no sé, es porque casi todos los docentes ya tienen títulos, es raro que alguien... Sí, sí. Claro, pero por ejemplo, si hay, te puedo dar algunos ejemplos concretos, si hay, por ejemplo, alguien que está trabajando en un proyecto de investigación como estadístico, ponele, y no tiene un doctorado, si está haciendo el doctorado y saca el doctorado, es muy común que cambie su categoría, que se lo pase a otra categoría porque ahora tiene un doctorado, y eso le signifique una diferencia en el sueldo. Así que el título sí tiene un valor. Lo que está muy discutido ahora es este título de maestría en salud pública, como les decía, de MPH. Como hay ahora, hay muchísimas escuelas de salud pública que ofrecen el título,
hay, digamos, hay mucha competencia, hay mucha gente que tiene el título, cosa que antes no era tan común. Entonces hay bastante discusión en torno a, bueno, qué va a pasar con este título en el futuro, va a seguir valiendo algo o se va a desvalorizar, porque ya es una cosa muy común. También hay una asociación de escuelas de salud pública que está intentando, aunque todavía no, digamos, hay bastante controversia, que está intentando crear algún tipo de certificación para la gente que tiene maestría en salud pública. O sea, que tengan que dar un examen para certificar, no solo tener el título, sino certificarse en salud pública, y que eso, supuestamente, distintos organismos, departamentos de salud, organismos no gubernamentales, mirarían a ver si tiene la certificación como un elemento más a la hora de contratar gente. Pero eso está bastante debatido, porque las escuelas más tradicionales y más prestigiosas de salud pública, claro, no quieren saber nada con que haya una certificación. Ellos quieren decir, bueno, nuestro título vale y basta. ¿Por qué le van a hacer una prueba a nuestros alumnos, no? Así que hay bastante, digamos, debate en torno a ese tema. Hay una vieja dilema y discusión sobre las tesis que tienen base más cuantitativas y las tesis que son más de las áreas sociales. Unas aparecen como más compactas y otras aparecen más difíciles de ver y más largas las duraciones. ¿Vos tenés alguna posición, aunque vos pertenecés más al campo de las duras, no? Claro, sí. Yo no tengo mucha experiencia con tesis en el área de las, bueno, de ciencias, aunque sí he estado en comités de tesis ahí en Michigan, por ejemplo, gente que está haciendo la tesis en sociología o en antropología. Y por lo menos en Estados Unidos las tesis relativamente acotadas, no digamos, tradicionalmente sí, en unas cosas muy largas y extensas, pero yo creo que con el tiempo mi impresión es que tanto en el área más cuantitativa como en el área cualitativa ha habido una tendencia a hacer una cosa más acotada y también más práctica, en el sentido de que la tesis no sirva solamente para ponerla, ¿viste?, en una biblioteca y que no la lea nunca nadie más, sino que de la tesis salgan directamente artículos que se puedan publicar. Vos tenías un chiste de Hopkins con respecto a eso. Sí, había un compañero que decía que había puesto un billete de $20 adentro de la tesis y la había dejado en la biblioteca y volvió no sé cuántos años más tarde y estaba todavía el billete dentro de la tesis, con lo cual nadie más que él había abierto la tesis. Una pregunta que teníamos también era si se aceptan la publicación de artículos como equivalente, digamos, a esos trabajos de tesis que antes se exigían, si ahora se puede presentar esos artículos como el aval, digamos, para la finalización de los... Sí, yo creo que por lo menos en epidemiología, por lo menos lo que he visto de sociología en Michigan, que puede ser un caso particular, también funciona de la misma manera. Sí hay una tendencia a que para la tesis se escriban tres artículos que tengan algún tema en común, alguna cuestión más general, digamos, que los una. Y entonces los alumnos escriben los tres artículos, que se escriben directamente en formato de artículo, y hacen una parte introductoria, que es un modelo conceptual, etcétera, los objetivos más generales, y luego escriben un capítulo final, que es una discusión que intenta integrar los tres artículos. Pero los capítulos de la tesis, los tres capítulos de la tesis, se intenta estimular a que sean artículos. Es bastante común que se presente una tesis con el primer artículo ya publicado y los otros dos por ahí próximamente a enviar. Lo que no se hace mucho es que, por ejemplo, que se escriban los tres artículos antes y que después se venga y se presente eso como tesis. Eso no. Pero que la tesis en sí, la estructura de la tesis, se organice en función de tres artículos, sí, es muy común. Y yo creo que casi, en mi experiencia, por lo menos las universidades que conozco en epidemiología, por ejemplo, todas trabajan de esa manera. Todos los artículos, los capítulos de la tesis son artículos para publicar. Y lo habitual es que publiquen
¿Solo como autor o que publiquen junto con el Muchas director? Veces publican con el director, a veces con otros del comité de tesis, depende de cuán involucrados estuvieron en el artículo. Ocasionalmente pueden publicarlos solos también. Yo cuando hice la tesis publiqué un par de artículos de la tesis sola, pero me parece que son... no es tan común. Me parece que lo más común es que se... depende también del artículo. Por ejemplo, si es un artículo más conceptual que escribió el alumno solo, tiene que ir solo. Pero muchas veces cuando se analizan datos, participó otra gente de alguna manera en todo el proceso, entonces es bastante común que tengan coautores. Pero claro, tiene que ser el trabajo, y fundamentalmente tiene que ser el trabajo del alumno, ¿no? Sobre todo lo que se presenta en la tesis. Después por ahí el artículo se revisa un poquito antes de mandarlo a publicar, y ahí por ahí participan más los coautores, ¿no? Pero vos, Ana, hace 15 años que venís a dar clase acá en Argentina. ¿Cuál es tu reflexión al ver los posgrados en la Argentina con tu experiencia en Estados Unidos en tanto a la docencia, la intensidad de los cursos, los alumnos? ¿Podrías hacer alguna comparación en tu experiencia? Bueno, yo creo que los alumnos, o sea, en cuanto a la calidad de los alumnos y la experiencia de los alumnos, es excelente. O sea, a mí me gusta venir a dar clase acá porque es un alumnado completamente distinto al con el que yo interactúo en Estados Unidos, porque es gente que tiene más, digamos, que ha estado trabajando más, que tiene más experiencia, que tiene más interés por aprender cosas que le van a servir, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay un potencial enorme. Lo que sí veo es que, claro, lo que lo hace difícil es que hay gente que está trabajando, entonces esto es algo que está haciendo además de todo lo demás que hace. No tienen a veces la continuidad que puede tener un estudiante que está dedicado full time al posgrado que está haciendo. Que está más, porque a veces los conceptos, o sea, se requiere un tiempo para que sedimenten y después volver a hablarlos y avanzar. Entonces, si es una cosa así muy en bloques separados, claro, es más difícil que ese conocimiento se arraigue, ¿no? Y yo creo que también la cuestión de buscar maneras en que todo lo que aprenden pueda plasmarse en un producto, digamos, una cosa práctica que hagan y que les sirva y que se publique, eso también me parece que es muy importante, porque si no, esa es una manera como de darle un cierre que no sé, que me parece que es importante para el alumno y para el programa también, ¿no? Y para los docentes. Sí, pero cuando vos te fuiste a hacer tu maestría a Estados Unidos, acá no había nada. En ese sentido se ha avanzado muchísimo, porque ya hay muchísima... Bueno, hay muchísima más gente formada, hay muchas más oportunidades para formarse, hay un montón de docentes de todos lados que vienen y gente de acá también, obviamente, que es muy valiosa. Así que yo creo que en ese sentido se ha avanzado muchísimo. Yo creo que la principal limitación que yo veo es esta cuestión de que hay que hacer los posgrados, meter los posgrados ahí como se puede, como agregado a todo lo demás que está haciendo la gente. Esa es la principal limitación, me parece. ¿Algo que quieras comentar? No, creo que hemos tocado todos los puntos. Bueno, gracias, Ana. De nada. Muchísimas gracias.